Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Cat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que tenemos es un poniendo a prueba. Bebé, ¿me la pasas, porfa? El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que tenemos es un poniendo a prueba de esta tinta en crema de la marca Essence. Se llama You Better Work en el tono 10 Like. Vamos a ver si funciona, vamos a ver si no funciona, vamos a ver si es mentira o si es verdad todo lo que promete. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Aquí tenemos la base, se llama You Better Work Gym Waterproof. No, ¿qué? Gym Proof y Waterproof. Es decir, que la podemos llevar al gimnasio, que va a ser también a prueba de agua. Dice que es antibrillos y sale como una cámara y dice Skin Perfecting, o sea que va a perfeccionar la piel. Viene en 30 mililitros y la compré en el tono Light porque era el único tono que había. Pues estaba este y uno súper oscuro. Dice que es una crema diaria tintada con cobertura ligera, matificante a prueba de agua y que crea un perfecto no makeup look con protección UVA y UVB. Vamos a abrirla. No tiene sellito y de hecho está como un poco regada. La verdad no me preocupa porque cuando la compré en la cadena de tiendas innombrable estaba sellada aquí con cinta, entonces no creo que haya sido abierta por nadie más antes, sino que simplemente se regó. Vamos a aplicar en la mitad del rostro a ver qué tanta cobertura nos da y cuál será la diferencia entre una mitad y la otra mitad. Lo voy a aplicar justamente con los dedos y se está esparciendo súper fácil, pero así como se esparce fácil, no se nota mucho. Yo lo que espero de esta crema tintada es que justamente como ahí dice, es que va a unificar más el tono de la piel, pues que no va a tener mucha cobertura porque no es su propósito. Esa es una mitad y esta es la otra mitad. Como que sí. La ojera se nota como un poquito más cubierta y aquí como está rojeces. No, la verdad se unifica un poquito el tono de la piel, no lo deja como completamente unificado porque tampoco ese es su propósito. Es que ni se nota, parece como si solamente tuviera una crema, pero sí se ve mejor este lado que este. O sea, acá se ven como esos rojitos, el rojito de la nariz, ahí se ve el tono. Y para hacer el 10 light, o sea el 10 clarito, no es que sea muy clarito, sino que se puede decir que es prácticamente de mi tono de piel. No sé si hayan más claritos, voy a estar buscando y si algo se les dejar en pantalla. Pues esperemos que tengan un rango más amplio. Igual es que si personas con piel más clarita se lo compran, no es que vayan a... Voy a intensificar aquí un poquito más la cobertura. No es que vayan a tener muchos problemas porque como el color casi que se desvanece en la piel, entonces pues tampoco es que se les vaya a ver la piel muy oscura. Acá lo voy a usar más así, a toquecitos. Nunca había probado uno tal cual este, había probado la BB Cream de Maybelline, una marca ahorita innombrable, hasta que cambien sus políticas. Pero esa tiene como mayor cobertura. Esta, la verdad, me está gustando porque no se siente nada pesado. Se ve sin maquillaje la piel, o sea, literalmente un no makeup, makeup look. Y la cobertura, pues sí es ligerita, pero yo siento que es como... Ahorita que aquí apliqué como más, no se ve cargado igual. No está como tan brillante como lo que yo acostumbro a hacerme en la cara, porque ustedes saben que como tengo la piel pues un poco sequita, me gusta que la piel se vea más radiante. De pronto por el skincare que tengo abajo no está completamente mate, pero sí está más mate que lo que tenía la piel al inicio. No se acentúa en los poros. Ya me voy a terminar el maquillaje y nos vemos ahorita para terminar de hablar de la base. Bueno, o tinta, o crema tintada, o lo que sea eso. En este momento ya ha pasado una hora desde la aplicación de la tinta, base, lo que sea, de la crema. Y aquí hay varias cositas que contarles. En este tiempo estuve hablando un poquito con mi prima y mi prima me dijo que se ve prácticamente como una crema y es verdad. Me encanta, o sea, hasta el momento estoy adorando esa cosa. Lo sellé con un poquitico de polvo suelto. Con mi rutina de skincare no se matifica. Entonces aquí está como la primera mentirilla que yo pude encontrar, porque no es que matifique, sino que de pronto tú teniéndolo con un skincare que sea mate, pues va a quedar también mate. Me voy a aplicar un poquito aquí en la mano y más tarde vamos a hacer la prueba del agua. Entonces les estaré mostrando si va a ser a prueba de agua o no es a prueba de agua. También vamos a hacer el gym proof, pero no voy a ir al gimnasio porque qué flojera. Y ustedes saben que mi forma de cardio es bailando. Y justamente hoy pienso subir unos videos bailando a TikTok. Entonces perfecto, porque yo siempre sudo cuando subo videos a TikTok. Lo apliqué a las 9 de la mañana, ya son las 10.
10. Entonces vamos a ver el resto del día, cuánto tiempo nos dura, cómo va a ser el desgaste, si hay desgaste, si no hay desgaste, si se empieza a craquelar, si se empieza a volver feo, si se empieza a notar como maquillaje, etcétera. Entonces nos vemos en un ratico. Ya son las 12:30. La verdad no he hecho mucho. Estuve todo el día con mi doctor, organicé un poquito mi habitación. Se ve exactamente igual, sino que ya empiezan como a salir brillitos. Por ejemplo, en esta zona, de verdad se ve demasiado bonito. Se logró acentuar un poquito aquí. Acá también. Oye, ¿qué pasó? Pueden ver que aún se me ven un poquito como ciertas cositas. No está como completamente cubierta, pero sí logra de una muy buena forma unificar el tono de la piel. No veo como parches o cosas extrañas después de que haga ejercicio y después de que me ponga a moverme como una loca. Ahí sí está la prueba real. Hacemos la del agua. La verdad queda demasiado poquita. Pueden ver que medio me hago así y ya se ve como lo rojito y eso. Que la duración sea así como extrema, 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 no. Pero yo siento que cumple su trabajo. Sin embargo, yo no les recomiendo irse maquilladas al gimnasio. Se los recomiendo muy para el día a día y yo cuando quiera verme un poquito más arreglada. Pero la verdad, a mí sí me gusta. Cumple lo que promete, pero parcialmente. No es que sea mate, 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 ni que reseque la piel. De hecho, incluso usando el polvo y eso, sí se sigue viendo piel, no se ve muy acartonado en ningún momento. Yo utilicé hoy el polvo de BYS para que lo tengan en cuenta. Entonces a mí la verdad me gusta. Espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que tengo muchísimas redes sociales, puedes seguirme en cada una de ellas o puedes no seguirme en ninguna, no hay problema. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, adiós.